Estamos en un punto bastante importante, uno de los programas más vistos de la televisión colombiana que se roba todas las miradas en las noches vamos a hablar de algo que podría pasar pues viene un nuevo ciclo donde los participantes tendrán que vivir un cambio bastante drástico, ya no serán tres equipos sino dos equipos, ya se dio la prueba de capitanes, donde inicialmente eran cuatro equipos, quedaron tres, ahora se hará la prueba de capitanas, irán las mujeres a defender su bandera, así que las niñas de gama, beta y alfa tendrán que enviar a su mejor gladiadora, a su mejor luchadora para que dé la cara por su equipo, según las redes sociales de gama iría a Guajira de beta iría a Juli y de alfa iría a Sifu. Y supuestamente la que ganaría sería Juli, cosa que sorprende que ganara a cifuentes Segunda quedaría Fuentes Y tercera, Guajira, lo que significaría que Gama bajaría la bandera. Bueno, ya muchos spoilers están confirmando esto. Cuando es así, normalmente resulta siendo cierto. Porque cualquier cosa puede pasar en este tipo de pruebas. Ya vimos que Guajira en una situación también, pues salió una vez, tuvo muchas dificultades en concentrarse. Y así como salió, volvió a reingresar. Tranquilamente, esto le puede volver a pasar en la prueba de capitanas cosa que igual sería muy triste. De igual manera, si quedan dos equipos, para todos va a ser un cambio porque todos van a empezar a mezclarse y van a conocerse. Igualmente, esto es un juego a la final individual. ¿Ustedes qué opinan de esto?